La moderna sede de la Clínica Hispanoamérica sirvió de escenario en esta capital para la socialización del decreto 1767 de 2013, con el cual se da la promoción de zonas francas permanentes especiales para el sector agropecuario y lácteo del departamento de Nariño. Este ejercicio, que contó con la presencia de miembros delegados de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Programa de Transformación Productiva y que promueve el gerente del contrato Plan, Juan Carlos Caiza, busca ampliar el ejercicio de las zonas francas, que deja hasta el momento importantes resultados en materia de salud. El departamento de Nariño tiene unas ventajas a partir del 16 de agosto del 2013 hasta el año 2017 para poder adelantar zonas francas en materia agroindustrial, de bienes y de servicios, con una flexibilización en sus requisitos para montarlas. De 40 millones de dólares que puede costar una zona franca uniempresarial, debe tener una inversión solamente de 1.5 millones de dólares. Juan Carlos Caiza recordó que existe voluntad del Gobierno Nacional para hacer eficaces los aportes en materia de mejoramiento de cadenas productivas y de sectores que, como la salud, ya tienen un horizonte específico y unas metas por cumplir. Entonces son grandes beneficios que deben aprovecharse por los empresarios del departamento de Nariño para comenzar a montar zonas francas de bienes, servicios o agroindustriales. Y para el sector lácteo permite que en los 32 departamentos también tengamos zonas francas uniempresariales. Estuvimos hoy con delegados del Ministerio de Comercio, delegados del Ministerio del Programa de Transformación Productiva. La idea es un poco impulsar con ellos, que se sientan aquí, que los empresarios de Nariño se sientan apoyados por el Gobierno Nacional. Para el director científico de la Clínica Hispanoamérica, el doctor Germán Rosero, la zona franca especial permanente que ubica a la entidad que representa junto a otras entidades líderes en materia de salud, como es la Clínica Bellatriz y el Centro Cancerológico de Nariño, se ha convertido en una herramienta de fundamental apoyo para fortalecer el denominado turismo de la salud y sus aportes con tecnología de punta que están ofertando en esta capital. El único mensaje que se le puede dar a todos los sectores del departamento, a los sectores agrícolas, a los sectores lácteos, al sector industrial, al sector pesquero, etcétera, es que sí se puede hacer, sí se puede desarrollar un proyecto de zona franca con los beneficios que esto representa para poder ser competitivos a nivel nacional. Para la Sociedad Nariñense de Agricultores y Ganaderos, el anuncio de la implementación de una zona franca especial permanente en el tema lácteo, después de las recientes movilizaciones campesinas e indígenas en el país, se convierte en la tabla de salvación para salir adelante de la crisis que padece el sector. Nos abre a nosotros muchas perspectivas. Uno de los grandes problemas y de las necesidades sentidas del sector lácteo realmente es la industrialización y la comercialización de lo que producimos. Nosotros no podemos seguir vendiendo nuestro producto, la leche, simplemente como materia prima para que empresas extraterritoriales la saquen del departamento hacia el interior del país, la procesen y después nos la vendan aquí en el departamento una vez transformada. Tras la socialización de la zona franca especial permanente para otros sectores productivos del departamento de Nariño, se abren puertas a mejores oportunidades para los campesinos que se han visto afectados por el impacto de los tratados de libre comercio.